Muy buenas, chicos, y bienvenidos a Mi Tiempo Apícola. Bueno, otra semanita por aquí. Vamos a ver que en teoría tiene que haber nacido alguna reina ya. Vamos a darle un vistazo por encima, a ver cómo andan de comida y eso, a ver qué nos encontramos. Venga, vamos al lío. Bueno, chicos, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver qué tal van los núcleos. He venido por la tarde hoy y vamos a ver qué tal van. Parece que flojitos, pero bueno, vamos a ver qué tal están. Vamos a abrirlos y vamos a ver esta también. Aquí veo, no sé, por casualidad, ¿sabes tiene un cambrillo? No, nada. Bueno, vamos a abrirlas. Siempre me he traído comida, por si acaso. Vamos a estar alimentando, compañeros, durante toda la primavera, todo el verano y todo el otoño, invierno, casi todo el año. ¿Por qué? Pues ya veis, porque se me está yendo la cabeza partiendo, entonces hay que apoyarlas como sea. Esto tiene que tirar para adelante como sea, ¿vale? De momento no hemos cogido ningún enjambre, para que lo sepáis, la gente que me va siguiendo por el tema de los enjambres, tampoco hemos cogido nada de momento. Hoy día 27 de marzo y vamos a ver cómo están las niñas. Bueno, buen humito. Vamos a ver cómo están. La zanganera, la que muchos me decíais que es zanganera. Yo también dudaba, ¿eh? Hay muchos que me decíais, pues no ves que esto es zanganero. Pues que no lo veía porque no lo tenía claro. Claro, no es lo mismo verlo en la televisión o verlo desde el móvil que verlo aquí. Bueno, voy a ver, ¿os acordáis que vimos a la reina? Vamos a ver. Esto sigue prácticamente igual. Esta torta se la voy a partir. Esta torta se la voy a partir por la mitad. Así que no. Se quedaron unos pocos. Vamos a ver qué tal está esto. Se han espabilado, no se han espabilado. ¿Qué ha pasado aquí? Se ven algunas muestras. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está esto. Bueno, chicos, a ver, déjame mirar primero de aquí a ver si veo huevo. No, pues sí, ¿eh? Si no hay sol, es un rollo. ¿Aquí? Aquí no veo nada, mucho polen, de momento no veo nada. Vamos a sacar. Ay, se cayó, ay, madre. Esto lo vamos a dejar aquí en un lado, se cayó, aquí tampoco hay nada, a ver cómo cojo yo ahora la tira, sin liar la gorda. Bueno, ya la he cogido. Vamos a dejarlo. Bueno, vamos a ver. Aquí veo oveja muerta. Vamos a ver lo que hay aquí. Bueno, ya. Aquí hay huevo. Mira, chicos. ¡Hostia! ¿Y eso que era zanganera? ¡Me cago en dena! Fíjate, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Ay, aquí huevo del día también. Así vemos la reina por aquí. Que la puñetera es lo peor, ¿eh? La puñetera es lo peor para verla. Aquí no está, aquí hay huevo del día. Aquí esto está todo lleno de huevo del día. Todo esto. A ver si lo podríamos ver. Que es difícil. Es difícil. Bueno. Tu. Bueno,
aquí atrás. Una abeja aquí que está como tontada. Veo la reina por aquí. Aquí no veo la reina. Vamos a ver otro cuadro. También. Está entrando polen. A ver si vemos la reina. Miradla. Miradla aquí. A ver si la veis. ¿La veis por ahí? Ahí va. Esto que era zanganera. Es que no se ven, a veces cuesta de verlas, ¿eh? Voy a ver este cuadro, a ver si tiene puesta del día. No, no. No tiene puesta, no. Chicos, o sea que lo dejamos tal cual estaba. Y aquí sí que hay puesta, ¿eh? Aquí sí que hay puesta. Voy a volver a ver. Perdonad, pero es que solo estoy yo. Aquí sí que hay puesta. Bueno. Vamos. Vamos a seguir alimentándola. No. Aquí tampoco había huevo. Aquí tampoco había huevo. Vale, han estirado un poquito. Por aquí se ve que han querido estirar un poquito la acera. Pero bueno, nada, la dejamos tal cual está. Seguimos. Seguimos, seguimos. Nada, esta es lo que voy a hacerle. Bah, se lo dejaré, tampoco me molesta. Que coman lo que quieran. Que coman lo que quieran. Lo que no te lo deje. Venga. Ahí. Ahí está. Y este turrón del duro, pues se lo ponemos por si hay alguna le gusta. Y la tira que se me olvida siempre. Ahí. Ahí es donde he visto la cría. ¿Vale? Pues nada, chicos, cerramos. Cerramos rápido. ¿Vale? Está debilucha, pero va a más. Que es lo que interesa, que vaya a más. Haber visto la reina. Eso ya es otra cosa. Se ve una reina joven. Una joven. Por eso veía yo dos huevos, tres. Porque he estado leyendo que veo que las reinas cuando son jóvenes empiezan a poner, en algunos sitios ponen tres huevos. Eso no sé si lo sabéis vosotros, pero bueno, si no lo sabéis ya sabéis algo más. Bueno, vamos a por el de al lado. Esta es la colmena zangané, ahí, cuando tenía pollos callolados. Esta es la que tenía pollos callolados, ¿os acordáis? Vamos a ver qué tal está. ¿Se ve bien o qué? A ver. Ay, que después cuesta un montón de que me veáis enseñar las cosas. Esta sí que se nota que han comido más torta. Se nota bastante más. Esto en el lado. Esta es la que tiene apoyos callolados. ¿Veis? Se nota. Esta sí que la pondremos boca abajo ya. Porque le han dado caña, ¿eh? Se nota que le han dado caña. Están dejando. Y la pipa está esta también. Bueno, vamos a ver qué tal. Hay mucha abeja en el campo, pero bueno. Están como os dije la semana pasada. Un poquito mejor, creo. Aquí veo cera blanca ya. Aquí están bloqueando ya, aquí están echando ya miel. Con el néctar.
Mirad, mirad cómo brillan. Todo esto ahora, ahora con el sol. Bueno, ahí está. Es todo néctar. O sea que, bueno, como es néctar, va a ir aquí a la punta. Y aquel que no lo ha tocado, seguramente se lo enchufemos aquí. Seguramente. Depende cómo vea yo el ganado. Si hay ganado o no hay ganado. Bueno, bueno. Vamos a mirarla aquí con vosotros de cerca. Pues sí, efectivamente. Hay algo de pollos que ha llorado. Poquita cosa, pero hay algo. Veis como en aumento. Aquí se ve algo de pollos que ha llorado. Se ve algo, se ve algo. Por este lado también hay alguna con pollos colorados. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, dejaremos que críe ya. No le haré ningún enjambre, ya está. Si se lo hago, será solo con matando a la reina y sacando la abeja. Pero bueno, de momento la voy a dejar así. Sí que tiene algo de pollos colorados, sí, señores. Ay, que no ha salido la cosa, no nos ha salido muy bien del todo, pero bueno, al menos ya no hay humedad. La parte positiva es que no hay humedad en la colmena como había, ¿vale? Venga, aquí hay otro cuadrito. Aquí no veo pollos callados. Mucha... A ver aquí... Aquí tampoco se ve, están naciendo. ¿Cómo las veis? ¿Las veis bien, no? De abejas ahí está bastante bien. Lo que no tienen, están empezando. Están criando a tope. Eso sí, la reina. Miradla, miradla, ¿veis la reina ahí? Por ahí va. Por ahí va. No se ve tampoco muy. Muy eso. Vamos a guardarla con cuidadito. Al final me decidiré a matarla. Mira cómo está esto. Está de comida también. Está metiendo néctar. Está metiendo néctar. Nada. Pues nada, chicos. Que siga su proceso. Y así, si ahora logramos estabilizarla. Solo he visto un par de pupas, nada más. Tampoco. Y en el fondo no se ve nada. Nada, o sea que. Nada de suciedad ni nada. Entonces, bueno, vamos a meterle esta. Aquí hay cría y ahí hay comida. Se la vamos a meter en el medio. Que se espabilen. Que lo tienen ganado para así más. ¿Vale? Venga. Ahora a esta le vamos a meter la pasta boca abajo. Así. Ahora sí que se la. Ahora que ya no. Esto se la ponía así. Vamos a poner este aquí. Vale, y bueno, se lo dejaremos así. No sé si ponerle media más. Sí, le voy a poner media más. Media más. De comidita. Siempre va bien traerse algunas pastillas para estas cosas. Ahí está. Y cerramos, chicos. Cerramos. Después os enseñaré. Iba en el coche con 24 grados. ¿Qué os parece? Con 24 grados. Cerramos ahora. Vale. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué habéis visto ya? Ahora los haters estarán ahí. ¡Wow! Te lo dije. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos para aprender. Pero bueno, yo ya sabía que el pollo escayolado es difícil de dejarlo. Pero bueno, no es lo mismo tener la colmena hecho una mini a tenerla como ahora. El núcleo está bien, se ve sano. Veo alguna pupilla. Hay una o dos que he visto con pollo. Pero nada del otro mundo. Si veo que se dispara, le cortaré, le haré como el cuello. Bueno, vamos a ver esta es la que tiene que tener. Esta es la que nos llevemos a casa. ¿Recordáis?
Esta es la que nos llevemos a casa. Se nota también que han propulizado bastante aquí. Esta es la que nos llevemos a casa. Y esta le puse jarabe. ¿Te acuerdas que le puse jarabe? Mira. Y mira cómo que más se lo puse y aún así no se ha ahogado ninguna. Vale, esta le volveremos a poner jarabe. Está un poquito de humo. Volveremos a poner jarabe. Y para que se me va la comida por el lado. Están comiendo la pipa, está bien. Ahora se la partiré bien por medio. Bueno, se han ido para este lado. Vamos a ver. Aquí están metiendo. Mira, están metiendo néctar. Mira cómo está. Están quedando cera por ese lado. Esta también tiene reina. Como ya dije. Aquí. Esta la vamos a dejar aquí encima de. Encima, mira, mira dónde dejo las cosas porque esto es bueno saberlo para la gente que empieza. ¿Veis? Si por lo que sea estuviera la reina ahí, caería en la tapa. No se caería al suelo. Que puede pasar, ¿eh? No será el primero ni el último que le pase que se le cae la reina al suelo. Vamos a ver. Esta es la que me llevé para casa. Aquí. Aquí están tocando nada, no están tocando nada. Pero bueno, ahí se lo dejé intercalado. Este ya sí. Este ya sí. Este se ve blanco. Uf, mucha miel. Todo de miel, todo de néctar, me refiero. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, aquí vamos a tener que hacer un manejo. Ahora no creo. Bueno, sí, a lo mejor ponemos uno intercalado. Solo uno. Porque hay muy poca abeja y no quiero tampoco separarlas mucho de la comida. Vamos a ver. Venga, mirad. La veis bien, ¿no? Esta está muy bien. Esta está muy bien. Y por el otro lado, pues igual, se ve bastante. Está criando bastante bien. Un enjambrito como otro. Enjambrito, pero bueno, está como lleva reina. Vale. Vamos a ver la del costado. Tiene cera también blanqueada. Vamos a ver. Aquí están metiendo. Y aquí también están metiendo miel y néctar. Bueno, solo hay un cuadro de cría, por lo que veo. Está por los dos lados, eso sí. Solo hay un cuadro de cría. A lo mejor no le pongo líquido. Porque si no, lo que van a hacer es meter, es colocármelo en cualquier lado. Y no me interesa que lo coloquen en cualquier lado. Entonces, la jugada hasta ahora es solo meter el cuadro este. Aquí. Con cuidadín, con mucho cuidadín, no arrastrar nada. Y así obligo un poquito a las del medio. Aquí hay néctar, vacío, cría y miel. Y este no lo habían tocado, ¿vale? Chicos, pues nada, vamos a poner, vamos a cortarle esto bien, si lo corté mal. Vamos a cortarle la pipa esta. Se lo pongo así, otra así. Y sí que le voy a poner pasta proteica. Un poquito de pasta sí que le voy a poner. Vamos a partir la polenta. O no, ¿sabes? No, iba a decir, le pongo la mitad de aquella, pero no, aquella tiene algo de. Por lo que sea, le pasamos alguna enfermedad, no. No nos viene. A mí no me viene de comida. O sea que. Y no es por fardar. Pero es que no, ahora mismo no me viene de ponerle una media o no. ¿Vale? Esto se cuesta, lo que cuesta es romperlo. Duro lo hacen, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahora. Se la vamos a poner aquí. Y está guarda. Bueno, pues chicos, cerramos. Casi mira un poquito porque la pusimos mal. Ahí está, nada, medio centímetro.
con lo que sea. Y ahora toca la que tiene que haber salido la reina ya. Estoy ahí, ahí. Esta es la huérfana. La huérfana de la que tenía pollos cayolados. Esta. La reina la ha tenido que hacer nueva, pero la madre no es la del pollo escayolado, la madre era la que estaba allí, bueno, la que está aquí ahora. Le saquemos un cuadro de aquí abierta de esta que estaba allí en la colmena grande y se lo introducimos a esta. Por eso digo que no es de la misma, ya se puede decir si está, que no son hermanas, que no tiene nada que ver. Bueno, vamos a la hermanita. Lo voy a poner más cerca. Me gusta enseñar las cosas bien. Vamos a darle humo. Vamos a darle al humo. Esta está propulizada, ¿eh? Esta está propulizada. Ahora lo diré cómo está esta. Mira el humo. Mira cómo está esto, chicos. Mirad, aquí le puse comida de sobra, ¿veis? Ahora están a tres cuadros. Ahora lo que voy a hacer, sacarle la comida. Esta comidita, ahumarla un pelín y os la enseño. A ver si está muy tranquila. Significa que tienen reina, creo. Pero tranquila sí que están, ¿eh, chicos? Bueno. Partimos la tapa. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a plantear en poner las colmenas más altas, porque tengo la espalda en un ratillo de nada. Cago en la leche. A ver, humo, no se me vaya. Está por, echando cuenta, ya tiene que haber salido la reina. Echando mis cuentas. Hay una rota ya, hay varias rollas ya, ¿eh? Mira. Mira, no sé si la veis. Mira. Uy, que tiro la colmena sin querer. Mira. Ya tenemos aquí una rota. Otra rota. Y estas dos que van a salir ya. Entonces las voy a dejar cagar lo que quieran. ¿Vale? Ya. En teoría han salido la reina. ¡Ey! Un cuadro que se me cae y me da algo. No sé si no la veo por aquí. No la veo. Y el agro ve por aquí. La temperatura está buena, chicos. Sí, el agro ve. Va a ser difícil, pero no imposible. Hay una roía, otra roía. Quedan dos cerras. Quedan dos. Dos que están cerradas. Vamos. Ya. Bueno. Mira. La otra mano. Me va mejor así. Mira cómo está esto. Cómo está la huérfana, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Anda que no. A ver si logro pegar alguna reina. Porque salía, salió. Ahora, ¿dónde está? Ya han roído algunas regaderas, significa que bien, bien, bien. No la veo. No la veo. Qué difícil. Es difícil. La pone de rodillas. A ver si la viera de casualidad. I've changed for the better this time.
Ay, no la veo. También me estoy arrodillando más para que vosotros podáis ver. Esta es la reina, ¿no? Bueno, la vamos a dejar ya aquí, limpiecita. Pero reina tiene. Tiene que tener, porque claro. Las realeras. Hay dos, tres que están roídas. Seguramente ya se la ha cargado la primera que ha salido. Pero bueno, ya tienen todavía. Vamos a ponerle esto. Que se coman. Esto se lo voy a abrir un poco porque se queda como pegado. Ahí está. Y nada, a cerrar. Cerramos. Y tranquila. Bueno. Ahora chicos. Lo que voy a hacer es abrir estas. Que si no han nacido, solo para revisarlas un poco, si no han nacido la reina le faltarán muy poquitos días. No sé si dejarlas abrirlas. No hay que abrirlas, pero yo no puedo evitarlo, lo siento. Lo siento, cada uno mira, que haga lo que quiera con sus colmenas. Yo no puedo evitarlo, tengo que mirar. Ya sé que es un error. Total, solo las abro una vez a la semana, tampoco es todos los días. Pero en esta, cuando están así queriendo, haciendo reinas, pues claro, tira eso, ¿no? Tira eso, ¿no? Pues es delicado. Te cargas una realera o te cargas y ya te has cargado todo. Bueno, también se ven muy tranquilas. Mirad, se ven muy tranquilas. No le he echado ni humo, todavía. No le he echado ni humo. Así están. ¿Veis? Dos, tres cuadritos. El proteal ha desaparecido de la faz de la tierra. Que me han picado en el tobillo. Pero bueno. Estoy echando humo en el tobillo porque son muy hijas de la gran. Que te ven el tobillo y ahí para ahí van. ¿Sabéis? No sé si os ha pasado también. Como pico una, van todas. El proteal. Quedan aquí los restos. Quedan los restos. Bueno. Vamos a abrir de aquí para allá. Esta parece que la están tocando. Parece que la están tocando. Está la tapa, debajo. Ah, no me digas, no, pues está la tapa. Sí, está la tapa. Esta ya me está picando otra. Hoy me voy a caldo con los tobillos, ¿verdad? Me está picando otra. Madre que has parido 20.000 veces. ¡Guau! Wow, tengo el tobillo ya que me arde, chicos. Esta no creo que tengan reina todavía, así están. No lo veis, están a punto de nacer. Están a punto de nacer, ya no las toco más. Y la otra no la voy a tocar. La voy a mirar por encima. Pero no la voy a tocar. Ponemos comida. Esta no tenía. Aquí tiene nada. Esto aquí. Vale. Vamos
a buscar la comidita. Te le voy a poner proteico. Venga. La otra no la voy a abrir porque va a estar igual. Va a estar igual. Entonces. Va a estar igual, chicos. La otra va a estar igual. ¡Vamos a echar el humo! Va a estar igual de cabreada. Vaya genética voy a sacar aquí. Toros de Miura. Toros de Miura. Tampoco habrán nacido, por eso están así. Esta ni la voy a abrir. Un poco de comida para que tengan, que ya no tenía casi. Y se acabó. Y cerramos. Cerramos. Bueno, pues nada, chicos. Vamos a ver. Tengo los tobillos que se han pasado conmigo hoy, ¿eh? No me acuerdo de tenerme las botas. Me están metiendo una de hostias. ¿Cómo las veis? Yo las veo bien. Pensad que son núcleos muy pequeñitos. Un par de cuadros. Algunas le puse tres. Pero bueno. Yo creo que tirarán para adelante. Ahora con comida todo el año. Controlando la barroa. Y, joder, se han cabreado, ¿eh? Y dándole mucho mimo a esta, ¿cuál era? A la reina esta no le he puesto jarabe porque he visto que ya estaba bloqueando, había demasiado. Todo el jarabe que le metan, habían tres cuadros de néctar y solo había uno de cría. Entonces hemos intercalado uno, los de la miel para la derecha, y a ver si ahí, sin darle jarabe, porque si le meto otra vez jarabe, lo que va a hacer es llenarme ese cuadro de jarabe. Entonces lo que voy a hacer ahí es meterle ese cuadro virgen estirado para que la reina se entretenga. Pues encima se los pongo estirados para que ni se molesten. ¿Qué os parece? Bueno, también otra cosa interesante. Ay, que me estoy moviendo todo el rato. He comprado un micro para que me escuchéis mejor. Sí que es verdad que con la música que pongo, a mí me gusta poner música en los vídeos. Con la música que pongo, pues a veces se escucha flojito. Me compré un vídeo que lo estrenaremos la próxima semana. Tengo que estudiármelo y a ver cómo va, porque yo soy, con estas cosas también soy un patán. Y bueno, nos habíamos traído eso de ahí para metérselo y nada. Hemos puesto cámaras, no sé si lo sabéis, no voy a decir dónde, pero hemos puesto cámaras porque no sé si... Mira, os lo voy a explicar ahora, que el vídeo va a ser un poquito ahí. Aquí el año pasado no teníamos... 7 colmenas, y de aquí para allá habían 6 colmenas más. ¿Qué pasó? Vine un día y vi la primera colmena con dos tornillos, porque son colmenas que son de estante, que son fijas, con dos tornillos y como si hubieran querido tapar la tapa. Y de aquí para allá se las llevaron todas, chicos. Se me las llevaron todas, se me vino el mundo encima. Yo era mi tercera temporada ya. Esta es la cuarta. Y se me vino el mundo encima. Dije, ¿pero esto qué es? Vaya, decía, ya que me dejaron las peores. Por eso este año estoy así intentando estirar todo lo que pueda. No voy a hacer miel y que sea lo que Dios quiera. Y todos los núcleos que vayan creciendo, cuando vean que están a tope, los partiré otra vez, pero tengo que verlos muy a petar, si no, no los partiré más. No quiero tampoco pasarme, que ya me he pasado suficiente. Entonces, bueno, eso, deciros que me las robaron todas. Ya lo que hemos hecho, que me obliga la ley a poner, como hemos puesto cámaras, no voy a decir dónde, pero me obliga la ley a poner estos carteles con mi identificación, que por cierto no se la he puesto, ahora se la pondré, de videovigilancia. Tiene que estar señalizado, si no, por mucho que pillemos infragante al ladrón, no vale para nada si no hemos hecho las cosas correctas. Ya puedes poner cámaras, que si no tienes estos carteles y autorizado a ponerlas por la ley, no valen para nada. Después no la va a querer. Entonces eso, os lo digo, sepáis. Una vez os dije que os lo contaría, ya os lo estoy contando. Me jodieron
Habían 6 o 7 colmenas, se me llevaron. Y me dejaron los núcleos más flojitos, menos una de aquí que había, había una colmena grande, una colmena de 10 cuadros, y me intentaron con tornillos tapar la piquera. Como no llevaban para cerrar, es de esas estantes fijas como aquella de allí, ¿sabéis? Que tienen, que son fijas, pues también les jodí un poquito llevárselas. Y nada, he puesto cámaras y el que quiera que venga, que le voy a saludar bien. Bueno, dicho esto, nada, tampoco quería arruinaros un poco el vídeo. Bueno, nada, como siempre digo, chicos, comentadme todos, yo no tengo ningún problema, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, me lo comentáis, que yo aquí estoy para aprender, ¿vale? Un saludo grande a todos, un abrazo, y nos vemos esta semana que hago otro vídeo. No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas. Venga, que os controlo. Un abrazo. Adiós.